Oye, ¿os habéis enterado de que van a sacar en cuál es? En Netflix, la serie de Sandman, ¿no? De Neil Gaiman. Ah, sí, 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 sí. Ya, pues mira, por ¿qué lo nos visto puedes está contar Gaiman, al respecto? Por lo visto está Gaiman implicado en la adaptación, lo cual es una buena señal. Good Omens o American Gods han quedado bastante bien, él ha estado por medio. Y bueno, pues uno de esos proyectos que ha estado por estudios de Hollywood corriendo 20 años sin que nadie termine de producirlo. Y al final ha tenido que llegar a esta edad de oro de las series para que vaya a ser una realidad. Ya veis, ¿eh? Hoy por hoy parece que todo acaba siendo serie o peli, casi más que serie. Pero bueno, entonces hay un montón de material buenísimo en Sandman. Hay como 10 arcos argumentales, creo que eran. Igual sí, sacan una temporada a uno, ¿vale? Y no es que Netflix sea siempre sinónimo de calidad, pero creo que en este caso en particular sí que podría serlo. Entonces, pues vamos a ver. Claro, Sandman yo creo que lo conoce todo el mundo, de dentro y de fuera del cómic, pues ahora más todavía. Claro. Tú eres de aquellos que piensan, Elio, como guionista, que yo lo he leído en alguna parte, que Gaiman, después de Sandman, ya no... Bueno, yo creo que ha hecho muy buenos trabajos después, pero él mismo no había cumplido 40 años y ya decía que sería muy difícil que en el futuro de su carrera llegara al nivel que había alcanzado con Sandman. Que me parece bastante sincero por su parte. Sí, yo creo que no estaba muy orgulloso de lo que hizo, ¿no? Y se dio cuenta de que había creado algo potente. Hombre, claro, a mí me parece súper interesante en la medida en que, aunque él, de una manera un poco indirecta, la palabra no es renegar, pero vamos a dejarlo en que se ha alejado bastante del cómic después de Sandman. Adiós, espantapájaros, te echaré de menos más que a nadie. Vale, se ha hecho escritor de pretendidos bestsellers, algunos han estado bien, otros no tan bien. Bueno, aunque esto de juzgar por bien o no bien... me han gustado un poco más, me han gustado un poco menos. Bueno, ha trabajado mucho en cine, ahora en series, o bastante. Pero el hecho de que un guionista, escritor de su peso, hable de su obra magna como una, siendo esta obra una historieta, creo que al medio del cómic pues se puede colgar una muy buena medalla. Creo que Gaiman ha preferido escribir novela. Creo que hay capítulos de Sandman que son en que esto se nota, y sin embargo, paradójicamente, creo, y él mismo lo reconoce, que no ha llegado a producir algo tan chulo, tan potente, tan ambicioso, tan redondo como fue Sandman en su día, desde entonces hasta fecha. ¿Cuántos TVO fueron la serie original? Son 75, más algún especial por ahí. 75 más los especiales de muerte y todas esas cosillas sueltas que había, ¿no? La casa miniserie, está la miniserie de las dos miniseries de muerte. Luego estaba el Noches Eternas, el especial aquel que salió. ¿Vosotros llegasteis a leer la serie o ya comprasteis los recopilatorios? Yo sí, o sea, yo ya fue cuando ya se recopiló y se vendió como novela gráfica cuando ya pude leer Sandman. De hecho, hay series que ahora asociamos al sello Vértigo de DC, como La Cosa del Pantano, y no sé si la propia Sandman, que cuando empezaron eran cómics de DC sin más. Claro, y no había sello Vértigo, se creó a raíz de eso, ¿no? Sello Vértigo, pero fue como luego ese estilo, de alguna manera, pues tuvo tanto éxito, ¿no? Esta especie de el cómic semiadulto importado de Inglaterra. Hellblazer. Entró luego en Vértigo, pero era... Ahí tuvieron un papel muy importante todos los guionistas británicos, Alan Moore, la gente. Fueron un poco los que introdujeron ese concepto como del cómic para adulto, semiadulto, lo que tú decías, ¿no? Lo debemos a ellos en gran parte, ¿no? Se lo debemos a Alan Moore. Es decir, todo lo demás
Lo que pasa es que, como él mismo decía, los Alan Moore no crecen en las granjas. Entonces, claro, pues... Bueno, él creció en un matadero, ¿no? Tengo entendido. Cerca, por lo visto, sí o no. Pero va a trabajar ahí, en el matadero. Sí, ¿Gaiman es inglés? Sí. ¿Ves? Por eso digo, es que... Y Garenis también es británico, que hizo... Ahí fue lo que un poco, yo creo, fue el punto de inflexión. Jamie Delano también es británico. Sí, y el... Blazer, sí, el, verdad. El tercero en Discordia, de esta trinidad, en la época después de Moore y Gaiman, sería Grant Morrison. Ah, claro. Es, vale. Lo invisible. No, vaya titanes. Bueno, sí. Pues probablemente, en lo que se refiere a guión de cómic, probablemente sea un zenit que no se ha vuelto a alcanzar. Sí. Claro, había esta gente venía ya no solo por una cuestión de contexto, sino también por una... esa culturilla suya de andar por casa. Traían unas lecturas y un bagaje que los guionistas americanos no tenían. La industria de los superhéroes en América era, y probablemente aún sea, un poco endogámica. Los guionistas y dibujantes a menudo solo han leído los propios cómics de superhéroes. Uh-huh. Se basan en ellos mismos para el siguiente salto generacional hasta que llega esta gente. Esta gente viene... pues de leer literatura beatnik, vienen de ser punkis, vienen de, bueno, de contraculturas, de fanzines, del propio cómic inglés, que está influenciado por la ciencia ficción más irónica y desatada. Los cómics de 2000 AD, claro. Entonces, sí. Pues traen ideas. Aparte, ocurre una cosa. Ese término del friki... malsano, que nunca sale de casa y que solo lee cómics de superhéroes, empieza a superarse gracias a esta gente también, porque de repente y ellos tienen mucho que ver con la normalización de del medio del cómic, ¿vale? Como hecho cultural a la altura de cualquiera de los demás. Sí. Esto lo dice muy bien Warren Ellis, que es otro de sus inmediatos sucesores, sí. Incluso lo podríamos considerar en la misma terna. El lector de cómic, después de todo esto, es alguien que tiene su pequeña dosis de cine, su pequeña dosis de literatura, su pequeña dosis de música, su pequeña dosis de droga, su pequeña dosis de alcohol. Y en mitad de todo esto, pues está el cómic, no como algo excluyente, ¿vale?, de un friki que nunca ha superado el complejo de Edipo, ¿no? Claro. Sino como un medio tan capaz como los demás de meter discursos interesantes, si no más.